no la podemos dejar caer. Así que yo creo que tú levantes tus manos y reciban conmigo a una de las voces más privilegiadas de Puerto Rico y que tiene la música de Jesucristo. Fuerte aplauso para Samuel Hernández. Todo el mundo con las dos manos bien arriba, señal de victoria. Dice: levanto mis manos, ando con su alma y su corazón, aunque no tenga fuerza, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. ¿Cómo dice? Aunque tenga mil problemas, todo el mundo con las dos manos bien arriba dice: cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, como dice, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo vive el fuego, cuando levanta su voz, sube la Puerto Rico. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Dígale las fuerzas, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Sube la Puerto Rico, no la deje caer, no la deje caer. Levanto mis manos, todo el mundo venga arriba y dice: levanto mis manos. ¿Cómo dice? Aunque no tenga fuerza, la que tenga mi problema, levanto mis manos. Puerto Rico está de pie. Aunque tenga mi problema, con las dos manos bien arriba, levante su voz. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir todo el mundo en el fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Dígale más fuerzas, nuevas fuerzas. Si usted cree, Puerto Rico se levanta. Aunque vivo de victoria, levante las dos manos y su voz, vamos arriba. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el bueno. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Cuando Puerto Rico se atreve a levantar conmigo las dos manos. Esto es posible. Puerto Rico, levante esa mano, no la dejes caer. Cuando todo el mundo se atreve a levantar conmigo las dos manos. Si usted lo cree, levanta las dos manos bien arriba y da un grito de victoria.
cuando levanto mis manos, que se escuche en el cielo, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego. Vamos, levante su voz. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Dígale más fuerzas. Nueva fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Cuando en el centro de convenciones la juventud no está perdida, hay esperanza en Cristo. Dije, la juventud en Puerto Rico no está perdida, hay esperanza en Cristo. Dos cosas muy importantes. Me permiten hacer dos oraciones cortas, ¿me lo permiten? ¿Sí? Vamos a orar en este instante. Vamos a orar. Primero quiero orar por este hombre. Segundo por Puerto Rico y luego Brian Caro por la juventud de Puerto Rico. Amén. Ponga sus manos hacia acá. Me gustaría que si no hay exponentes de la música, queda gente de la música que no se ha ido, los mismos deportistas que están por ahí, que vengan por acá. Deportistas todos. Vamos a orar en este instante. Vemos a Brian Caro que está cerquita aquí, que esté con nosotros también. No se vaya nadie, mi gente, no se vaya. Vamos a hacer esto posible. Dios está aquí esta noche con nosotros. Vamos a hacerlo. Ponga sus manos hacia Él un momento. Ponga sus manos hacia acá. Estás viendo lo que Dios te mostró. Dios te ha cuidado como la niña de los ojos, alejado de la muerte, de momentos muy difíciles. Dios te escogió para cosas grandes. Dios conoce tu corazón y a partir de hoy vas a ser distinto y diferente. Harás nueva música con mucha fe y lleno de presencia de Dios. No escogió a otro, te escogió a ti. Y a partir de hoy van a saturar los aires de Puerto Rico con una nueva música llena de fe y esperanza. Y el Dios que te libró una vez te seguirá librando y vas a ser punta de lanza a tus compañeros artistas para que entiendan: no estás solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo te van a acompañar. Y hay un ejército de 15,000 jóvenes. En el momento más difícil de Puerto Rico, terminando el mes más violento, Dios nos entregó un ejército de gente valiente y de fe que no se rinden ante la adversidad. Levante las manos por Puerto Rico. El dolor, la injusticia, los prejuicios, la maldad, limpia las calles con tu paz. La paz que el mundo no puede dar, que sobrepasa tu entendimiento humano. Que se acaben las guerras en este país y que el mundo sepa que Puerto Rico no está perdido. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si usted lo cree, da un grito de victoria fuerte y antes de la última oración, si le crees a Dios, la montaña se moverá. Cantemos. Si le crees a Dios, un milagro recibe. Levanta las dos manos si lo crees. Si le crees a Dios, diga: esta es
está en tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Cantemos todos. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria vendrá. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá, si le crees a Dios. Para finalizar, puedes tener paz en la tormenta. Cantemos todos. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo en sol pedazos, el Señor guiará tus pasos. Díselo. Ten paz en medio de la... Vamos, levante su voz y cantemos todo. Puedes tener, como dice, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, ten paz. Toma ahí las manos. Este hombre pudo haber cerrado el concierto con la mejor música movible posible, pero Dios puso en el corazón algo especial y Dios lo va a hacer. Unidos somos más fuertes. Levanta ahí las manos, el que está solo, levántaselas. No quiero ni una mano abajo. En señal de unidad, vamos a cantar una última vez. Levanto mis manos. Cántelo con sus manos al cielo, que siento gloria. Aunque no tenga fe, aunque tenga mis problemas, levanto mis manos. Venga, Puerto Rico, dice. Aunque tenga mis problemas, fortalecelo. Sí, sí. Protege, cuídalo. Mis manos, vamos, canta. Comienzas, cuida el corazón, Dios. Cércalo, cércalo, Dios. Canta, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, límpialo con tus manos. Vine a morir. Vamos, canta. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Una juventud se atrevió a levantar conmigo las dos manos. Amén. Todo esto es posible. ¿Qué tienes que decir en esta juventud hermosa? Cuesta arriba, pero lo logramos. Que Dios sabe por qué hace las cosas. Que esas lágrimas y esa desesperación que me dio ese día no fue en vano. Yo quería sacar la cara por ustedes, quería unirlos a ustedes. Y esto, yo espero que... Y lo decimos, Jesucristo. Yes. Yo quiero que te subas a esa panadilla.